Hoy vamos a ver cómo hacer el purgado de frenos Shimano de una manera muy sencilla, paso a paso. Quitamos nuestra rueda y también quitamos las pastillas de freno. Con algo de madera que no arañe, vamos a intentar abrir los pistones para poder meter una pieza específica dentro de los pistones, ¿vale? También valdría, como en este caso, una pinza para intentar que los pistones no se cierren. Una vez que ya hemos dejado el útil puesto en los pistones para que no se cierren, vamos a la maneta de freno. La aflojamos y la ponemos horizontal, lo más horizontal posible. Ahora vamos a regular la capacidad de carga de nuestro cilindro de empuje que tenemos en la maneta. En los frenos XT tenemos este tornillo que aflojándolo aumentamos la cámara de compresión de nuestra maneta y también tenemos el tornillo de regulación de la distancia. Cuanto más lo acerquemos al manillar, más capacidad de carga vamos a tener en el cilindro. Abrimos el tapón del depósito y, como podemos comprobar, no quedaba nada de líquido. En ese alojamiento vamos a arrojar el vasito para recoger el líquido sucio que hay dentro del circuito. Ahora vamos a cargar nuestra jeringa de líquido de frenos. Es muy importante que cuando la carguemos no quede nada de aire en el interior. Si metemos burbujas de aire dentro del circuito, eso va a provocar que ese aire se comprima y tengamos una frenada ineficiente. Quitamos el tapón del vasito de recogida de aceite sucio y ahora, con nuestra jeringa bien cargada de líquido, quitamos el protector del purgador, nos aseguramos que no quede ninguna burbujita en nuestra tubería para purgarlo y, cuando tengamos listo, lo introducimos en el purgador. Ahora, con nuestra llave fija, vamos a aflojar el purgador. Con aflojarlo cuarto de vuelta sería suficiente para que el líquido empezase a entrar. Empezamos a meter líquido y vamos a ir viendo cómo poco a poco se va a ir llenando el vaso del líquido viejo, el vaso que tenemos colocado en nuestra maneta. Una vez que vemos que el vasito está ya casi lleno, apretamos el purgador, no hace falta apretarlo demasiado porque es hueco, y ponemos el tapón al vaso y lo retiramos. El tapón es para que no gotee y no se caiga el líquido. Esto lo repetimos varias veces hasta que veamos que el líquido que estamos recogiendo en el vaso es ya limpio, ya tiene el color más o menos parecido al que estamos metiendo con nuestra jeringa. Cuando el líquido ya sale limpio por el vaso de recogida, quitamos nuestra jeringa con cuidado de no dejar restos. Es muy importante limpiar todos los restos que queden de líquido de frenos. Retiramos el vaso, ponemos el tapón y limpiamos bien la maneta para que no queden restos y con el polvo se genere una pasta que puede ocasionar ruiditos y crujidos a la hora de frenar. Volvemos a apretar el tornillo de la maneta. Ponemos otra vez el protector del purgador de la pinza de frenos. Retiramos nuestro útil y, importante, limpiar todos los restos que se hayan podido quedar, porque si no, a la hora de girar la rueda los puede ir salpicando y van directo a nuestro disco, a las pastillas, y las contaminaríamos. Volvemos a montar las pastillas teniendo en cuenta cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. La L siempre va en el lado izquierdo. Volvemos a montar nuestra rueda para probar y regular nuestra maneta de freno. Acordaros siempre que el pasador lleva par de apriete. Ahora frenamos varias veces con la maneta para que se cargue el émbolo y con el tornillito regulamos la distancia de la maneta que a nosotros nos gusta.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y os ayude a hacer vosotros mismos el purgado de vuestro sistema de frenos. En el próximo vídeo veremos cómo hacer un mantenimiento completo del sistema de frenos, tanto de la maneta de la bomba de frenos como de la pinza. Pasaros por el canal, echar un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!